muy especial. Y aunque se me cae, voy a rest. Good evening. How are you today? Thank you for being on time, Kenny, Alejandra, Berenice, Ayotab, Larissa, Jacqueline, Carla, Elvis, Cindy, Marjorie, Karen, and Wendy. Thank you so much. Punctual. You're always on time. Good night, teacher. Good night. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. How are you? How was your Friday? Do you have a good Friday? Good Friday. A good Friday. That's nice. Any plans for the weekend? Stay home, watch movies. Watch movies. Watch movies. Excellent. I'm going to sleep. A bad plan. Sleep and drink coffee with the soup. Of course. Nice. Okay, so thank you so much for being on time. We're going to start the class right away. Let me share screen with you. Yesterday we listened and practiced some numbers. Do you remember? Let me play the recording once again, and if you have any question, because I guess that we didn't practice the last part here where it says the listening and practicing. Este listening creo que no practicamos este, ¿verdad? Solo dijimos la diferencia en la pronunciación, en dónde va el estrés, ¿verdad? Entonces les voy a poner este audio para que ustedes repitan en casa. Y ya luego pasamos a estudiar y aprender a decir la hora en inglés.
Page 19, Exercise 7, Part B. Listen and practice. Notice the word stress. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. Page 19, Exercise 7, Part B. Listen and practice. Notice the word stress. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. Okay, so now that we practice that, we're going to study the different ways to tell the time in English. There's two ways to tell the time. One is the similar to the way we do it in Spanish, and the other one is quite different. But we're going to learn both. Okay, and we're going to practice both because it's important to know the two different ways. Vamos a practicar las dos formas de decir la hora en inglés. Esta, digamos, que es la que más, pues, requiere de explicación, porque la otra es como lo decimos en español, ¿verdad? Vamos a ver. To tell the time, it's, and we have here... Tenemos un montón de cosas ahí, las vamos a ir explicando poco a poco. Hagamos de caso, tenemos esta imagen de ese reloj, ¿verdad? Ok, vamos a hacer de caso que dividimos el reloj, lo voy a manchar un poquito ahorita, solo para explicar esta parte. Okay. Digamos que lo dividimos en dos partes. Algo pando, pero sí, batallo un poquito con el mouse. Ahí está. Ok, son dos partes. El reloj lo vamos a como dividir en dos partes, ¿verdad? Y vamos a hacer de caso de, digamos, de toda esta mitad. Se usa, si ustedes ven acá, la expresión past. Past. Uh-huh. Y vemos que de esta sección no se usa past, se usa solo quería poner eso en a su atención, ¿verdad? Para que vean, hagamos ese mapa mental ya que es el reloj, lo vamos a como a dividir a la mitad. Y se usan esas dos expresiones en este formato de hora que vamos a estar estudiando. Empezando por acá, si vemos otra cosa que hay que mencionar, que en este formato de hora se mencionan primero los minutos. La expresión past, si estamos en esta parte del reloj, y luego se dice la hora. La expresión o'clock se utiliza siempre que sea una hora en punto, digamos. Es como decir, en la una en punto, it's 1 o'clock. No más minutos, es una en punto. Las dos agujas del reloj están acá. Okay. O perdón, la de la hora está acá y los minutos está acá. Entonces, en esta parte se dice o'clock. No importa qué hora sea, si es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si la aguja de los minutitos está acá, es o'clock. Solo en ese momento se utiliza esta expresión, cuando es hora en punto. No ha pasado más minutos. Y luego, a medida que él avanza la agujita, vamos a usar, por ejemplo, si fuese la 1:05, se dice it's 5 past 1.
Primero los minutos que han pasado, que son 5, y luego la hora. 1:05, it's 5 past 1. Si fuera en la 1:10, diría it's 10 past 1. Primero recuerden, repito, se mencionan los minutos que han pasado, en este caso los que han pasado de la hora. ¿Ok? ¿Tienen preguntas hasta aquí? No question, sister. Ok, gracias por confirmar. Ahora, cuando llega a esta parte, se utiliza, es como decir media hora, ¿verdad? Es media hora, la mitad de la hora, entonces por eso se usa la expresión half, que es como media o mitad. En este caso, siempre va a ser si es la 1:30, las 8:30, no importa qué hora sea, se dice primero half past y la hora. Por ejemplo, si fuera la 1:30, diríamos, it's half past one. ¿Ok? Ahora, si la agujita de los minutos va avanzando a esta parte, es similar a decir falta tanto para cuando decimos en inglés, en español, perdón. Por ejemplo, si fuera la 1:40, nosotros decimos 20 para las 2. Entonces, si es la 1:40, aquí sería it's 20, que son los minutos que faltan para tal hora. It's 22. ¿Ok? Y vamos a ver. Y aquí tienen en escrito algunos ejemplos. Todos con la hora de las 2, ¿verdad? De las 2 en punto hasta que ya faltan 5 a las 3, como pueden ver ahí. Si son las 2 en punto, decíamos, cuando es hora puntual, no han pasado minutos, es o'clock. Entonces, por eso ahí dice, it's 2 o'clock. 2 y 5, primero mencionamos los minutos que han pasado, 5, y luego la expresión past. It's 5 past 2. 2 y 10, it's 10 past 2. 2 y 15, ahí se dice a quarter. Un cuarto de hora, 15 minutos, es a quarter. It's quarter past 2. 2:20, it's 20 past 2. It's 25 past 2. Luego tenemos el ejemplo yendo de aquí para acá, como les mencionaba, desde la media hora, it's half past, siempre past, y la hora de la que pasamos, ¿verdad? 2:30, it's half past 2. Y luego tenemos 2:35, it's 25 to 3. Quiere decir que faltan 25 minutos para que sean las 3. 2:40 sería que faltan 20 minutos a las 3 y se dice it's 20 to 3. Son las 2:45, quiere decir que faltan 15 minutos para las 3. It's a quarter to 3. 2 y 50 me indica que faltan 10 para las 3. It's 10 to 3. 2:55, faltan 5 para las 3. It's 5 to 3. ¿Preguntas? ¿No? Ok. We use at. Y esto es bien importante porque como ahorita vamos a estar utilizando el tiempo con eventos, entonces en este caso se dice at más la hora when giving the time of a specific event. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que antes de mencionar la hora de un evento específico, decimos at. ¿Ok? No me están preguntando la hora ahorita, ¿verdad? Ok, a menos que me estén preguntando la hora, yo voy a decir it's, como está aquí. Es tal hora. Si usted para eso hay what time is it, como está aquí, o what's the time. Estas son las dos preguntas que normalmente se utilizan para preguntar la hora. Valga la redundancia. What time is it? It's half past four. What's the time? It's 22:05.
And then you see at the other side, lo que les acabo de leer, ¿verdad? Se usa at para mencionar la hora de un evento en específico. Y ahí tenemos algunos ejemplos. The class starts at 9 o'clock. No estoy diciendo la hora de este momento. Estoy diciendo que la hora empieza, la clase empieza a tal hora. The flight leaves at 10 to 3. ¿A qué hora se va el vuelo? ¿A qué hora parte el avión? ¿A qué hora sale? The flight leaves at 10 to 3. A las 10 a las 3 son, como ven, eventos específicos. Como decir, ¿a qué hora entro a trabajar? I start work at 7 a.m., por ejemplo. ¿A qué hora es almuerzo? I have lunch at 1 p.m. Okay. ¿A qué horas me levanto? I get up at. Okay. Y ya decimos la hora. Entonces recuerden que cuando vamos a mencionar la hora en que sucede algún evento, se usa at. Y para dar la hora, si alguien me ha preguntado qué hora es, vamos a usar it's. ¿Ok? ¿Preguntas, preguntas? ¿No preguntas? No. Ok. No. Adelante, ocurre alguna, me dicen, por favor. Y aquí, como ven, está ya la partecita del material que descargamos de la plataforma y tienen la agenda de Mrs. Robles. Por eso les expliqué antes cómo decir la hora. Ahora bien, ¿recuerdan entonces cómo diríamos esta hora utilizando el formatito de acá arriba? It's 7, no, it's 7:15. Ajá, ok. Entonces, si decimos, Mrs. Robles has a meeting, Mrs. Robles has a meeting at, porque vamos a decir a qué hora es la meeting, at 7:15. Pero existe la otra forma, que es como la decimos en español, que primero decimos la hora y luego los minutos, así nomás. Entonces podemos decir, Mrs. Robles has a meeting at 7:15. Para eso también vimos los números anteriormente. No 7:50, ¿verdad? Sino que 7:15. Ese es un poco más largo. 15. Porque si no, ya ven la importancia de lo que estábamos viendo aquí, ¿verdad? Aquí, en esta partecita. Aquí, el 15 y el 50. Entonces, si le dicen, ¿a qué hora es la meeting? Y dice, ah, it's a 7:50. Ah, es a las 7:50. Entonces, resulta que llegó tarde porque le dijeron mal. Y no dijeron 15, sino que 50. Es diferente, 15, 50. Y por eso hacíamos énfasis en todo esto antes de llegar a este contenido. Así que, Karen, ¿tiene una pregunta? Dígame. Mrs. Tengo una duda. ¿Por qué cuando se da la hora, que son 15 minutos, por qué se dice quarter y no 15? Puedo decirlo 15 como ahorita, 7:15 o 7:15. ¿Y qué significa quarter? Quarter es un cuarto de hora. Ah, ¿okay? Ah, ok. ¿Minutos? Entonces ambas opciones serían correctas. Ambas son correctas. Y el okay. quarter obedece a eso, que son 60 minutos. Si lo dividimos en cuatro partes, son 15 minutos. Cada parte de eso para formar 60 y de ahí viene la palabra quarter, un cuarto. Pero podemos Okay. decir 15 también. Gracias, Misa. Muy bien. ¿Algo otra pregunta? Muy bien. Vamos a estar haciendo las preguntas sin así, ¿verdad? No se queden con duda. Gracias, Karen, por su pregunta. Entonces, vemos acá, ya entrando al tema, vemos la agenda de Mrs. Robin. So it says,
7:15 or 7:15 or 7:15. It's a meeting with the marketing department at 8:30. O pueden decir at 8:30. Video call with the supervisor from West Company at 9 o'clock. Workshop with the research and development department to improve the manufacturing process. At 12 o'clock, workshop's lunch. At 1:45, second part of the workshop. At 5:00 to 6:00, send tomorrow's schedule to Ms. Lopez, the new secretary, and leave. Questions about that vocabulary? Yo tengo una pregunta en horario, ¿cómo se pronuncia? Schedule. Schedule. Okay, muchas gracias. ¿Será que lo puede escribir el teacher en el chat? ¿Cómo se pronuncia? ¿O cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Está acá, creo que lo vieron por ahí, en la última, así. No sé si ve ahí el puntero. Sí, sí. ¿Cómo se dice? ¿Qué? Gracias. Schedule. Voy a ver si encuentro un video donde está la pronunciación de este tipo de palabritas. Se los voy a compartir si lo encuentro. Es así, normalmente es como que da problemas. Pero si es que, como que va a decir sketcher, es que, o esqueleto, es que. Es que. Jewel, como que es Jewel, schedule, como Jewel, ahorita se les. Ok, yo así lo escribiría, como se los escribí en la meeting chat, así lo escucho, ok. Ahí se los escribí en el chat de la meeting. ¿Algo okay, más? Muchas gracias. You're welcome, Alfonso. Workshop on to the rich. Research. Rich. Research, ¿cómo? Research. Research. ¿Qué significa investigar o qué era? Ajá, investigación, research. 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 ¿Y workshop? Workshop es un taller, pero de esos talleres donde se enseña algo, como un seminario. Muy bien, so, si se dan cuenta es vocabulario muy útil para cuestiones laborales, ¿verdad? La mayoría tenemos workshops en algún momento del trabajo, de la vida como trabajadores. Hay workshops, son seminarios o talleres, también les conocen como talleres. Entonces en inglés, workshops. ¿Alguna otra pregunta? No questions. Okay, so let's move to that part number three. This is a exercise. It says read the information again to answer the questions and compare with a partner. What time is the video call with the West Company? Number two, what time does the workshop with the research department start? And number three, what time does the company close? Let's answer these questions. I'll give you some time for you to answer, and then we're going to share. If necessary, you can check this again to answer the questions.
Okay, finished. Have you finished? Yes, finish. Okay, excellent. So let us check your answers. What time is the video call with the West Company? Do you have that answer, Maria? Sí, pero bueno, no sé si lo tengo bien. It's 8:30. It's at 8:30. Excellent, María. Excellent. It's at 8:30. What time does the workshop with the research department start? Volunteer. Marjorie? It's a 9 o'clock. It's at 9 o'clock. Very good. Number three, what time does the company close? What time does the company close? No sé si así estará bien, teacher. Yo lo tengo. It's at 5 to 6. Vamos a decir, it's cuando damos la hora de, en el momento, cuando nos han preguntado qué hora es, se usa it's. Ahí podría ser the company closes at 5 to 6. Muchos probablemente pusieron the company closes at 5 to 6. Y probablemente algo otro se hayan puesto, I think that the company closes at 6 o'clock. Porque si ya a las 5 estamos alistándonos para irnos, 5 a las 6, probablemente cierran a las 6, ¿verdad? Entonces, ok. Encontré el video que les dije. Yo no sé si ustedes, me imagino, la mayoría han de tener esta aplicación, ¿verdad? María, dígame. Sí, disculpe, es que aún no me queda claro, es decir, se responde con it's cuando me preguntan la hora exacta, digamos. No, cuando yo le digo, María, ¿qué hora es? No tengo It's. reloj, no tengo nada, quiero saber qué hora es ahorita, ¿qué hora es, María? Entonces ahí usted me It's. dice, it's, ¿qué hora es ahorita, María? What time is it? It's half, espéreme, disculpe. Quiero ver, 8:30. Ajá, son las 8:30 ahorita. It's 8:30. Entonces va a usar el it's cuando le pregunten qué hora es. No tengo reloj, no tengo dónde ver la hora. María, what time is it? Ajá. Entonces, ahora, si le digo a qué hora es la meeting, o a qué horas te vas a levantar mañana, a qué horas te levantas todos los días, a qué horas agarras el bus. Entonces, todo eso sí es con at. Ah, I take the bus at 7 in the morning. Tomo el bus a las 7. Entonces, ahí sí at. ¿Ok? At. Ajá. Empiezo a trabajar a las 8 de la mañana. I start work at 8 a.m. ¿Ok? Y si quieres responder solo con la hora, aunque... O formalmente se tiene que responder Siempre. dice. Siempre tiene que decir at. Cuando le preguntan a qué hora es algo, usted está diciendo a qué hora sucede algo. Tiene que llevar el at gramaticalmente así y hablado, así es. Porque no se oiría raro decir, I go to work 8 o'clock. Ah. Sí, Entonces sí, ajá, sí. necesitamos el at. Sí, pero quiero decir, si me preguntan a qué hora es la reunión, yo digo at 7 o'clock. ¿Está correcto o tengo que decir the meeting is at 7 o'clock? Puede hacerlo porque la primera frase que usted dice es la meeting es a tal hora.
The meeting is at 7 o'clock. Y eso es lo mejor que podemos hacer, dar una respuesta completa, ¿verdad? Las respuestas cortas no son malas tampoco, pero pues para acostumbrarnos y ejercitar más, es bueno dar respuesta. Ahorita dieron como respuesta corta, ¿verdad? Directo al grano. Pero, por ejemplo, en la primera, what time is the video call with the Watts Company? Ahí podemos empezar. The video call is el verbo to be, cero estar. La videollamada es at half past eight. O puedo decir at 8:30. Y así me puede quedar ya la respuesta completa. The video call is at 8:30. Okay, thank you, teacher. Bien, ¿alguna otra pregunta? Les recomiendo, ahí les mandé un enlace de un video. Yo veo mucho los videos de este señor. Pueden ver su perfil para que vean. Tiene muchas palabritas, los meses del año. Les mandé precisamente el de schedule y ahí van a practicarlo con él. Schedule. Schedule. Él lo explica mejor y hasta lo escribe mejor, bro, como suena. Entonces, en vez de estar viendo, ¿verdad? Cosas ahí chistosas o no chistosas sexys en TikTok, ¿verdad? Podemos también aprender cosas útiles. El perfil de este señor es solo eso, pronunciación de palabras que tienden a ser difíciles o confusas. Entonces ahí pueden encontrar muchas palabras. Ahí está incluso favorite, que siempre cuesta la favorite, porque se nos cruza el español el favorito. Entonces, ahí se los dejo para que pues practiquen la palabra schedule y si se van ahí a buscarle más palabras que él enseña a pronunciación, es un coach, de hecho él es un coach específicamente de pronunciación. Entonces, pues ahí se los dejo. Cuando estén aburridos y quieran ver TikTok, no estén viendo gente bailando, vean algo que les vaya a servir como consejo, ¿verdad? Pero cada quien hará con lo que quiera con sus aplicaciones. Ok, vamos a seguir entonces. What time? Es lo que tenemos en la siguiente paginita de nuestro material. Tenemos what time. Ahora vamos. Ok. Vamos a la parte donde está what time y dice what time is it? Ok. ¿Qué es lo que ya explicamos anteriormente? Pero pues lo vamos a repetir por si. Quedó algún vacío por ahí o a manera de refuerzo. Ay. Ok, como vemos acá, tenemos what time, que es la pregunta, ya sea para cuando necesitamos saber qué hora es o cuando queremos saber a qué hora sucede algún evento, ¿verdad? Alguna actividad y era lo que estábamos discutiendo. Tenemos la pregunta, what time is it? Si se fijan, incluso es diferente porque en esta utilizamos el verbo to be. What time is it? ¿Qué hora es? Y tenemos aquí answer, la respuesta, it's. Ya sabemos que es la forma corta de it is. Es tal hora. Es la 1:08. Is 1:08. Or is 8 past 1. Y ahora, cuando queremos saber de algo más, de algún evento, como a qué hora empieza una reunión, etcétera, a qué horas tú llegas al trabajo, a qué horas te duermes, a qué horas comes, quiero conocerte. Entonces ahí ven que va con el do, con el does. Ya no se usa el verbo to be, porque recuerden, eso es cero estar. Y bueno, ¿qué hora es? What time is it? Pero si no, vean, do or does. Does siempre que sea tercera persona singular. Y do cuando pues sea I, you,
or any kind of plurals. Okay. Veamos los ejemplos. What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? At about 6:48 a.m. El at about, esa expresión es como decir alrededor de tal hora, ¿verdad? Más o menos por ahí. At about. Y también around es como decir alrededor. What time do employees leave? Usually around 7 or 7:30. Okay. Y cuando se usan estas, por ejemplo, si es about, what time do you arrive at work? Podemos decir at about 6:48 or about 6:48. Podemos quitar el at. Pero si es around, definitivamente no usamos el at con esas expresiones. ¿Preguntas? Ok. Continuando aquí con el ejercicio, tenemos complete the questions using what time and do or does. What time and do or does. And it says, there is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? It starts. Entonces, ¿qué necesito? What time do or what time does? ¿Ya vio, Freya? Does. Yes, correct. What time does it start? Que tenemos ahí el sujeto it, ¿verdad? What time does das. Start? Te quedas encerrada. What time does it start? It starts at 9 a.m. And then we have number 2, 3, 4 to do the same. Vamos a ir a preguntando dependiendo, ¿verdad? Do or does. Es de ver el sujeto. Okay. Por ejemplo, en la 2, let's meet for the meeting on Wednesday. Great. You are right. ¿Cómo sería la pregunta en esta parte? What time do you arrive? What time do you arrive? Vamos a ver. Vamos a leer la 3 cada quien y cuando tengan la respuesta, me la dictan.
Okay, ¿alguien tiene ya la número 3? Number 3. Tomorrow I have to go to the photocopy center. Me too. The photocopy center open. What time do or what time does? What do you have, María? What time does? Excelente. What time does the photocopy center open? En el otro sería yes. What I do. ¿Estoy correcto? Excellent, Jacqueline. Yes, Jacqueline, it is correct. It is correct. What time do restaurants close here? Because it's plural, restaurants. Good. Thank you so much, Jacqueline. Does anybody have the number five? What time do? Excellent. Thank you so much, Wendy. That's correct. What time do they open? Okay. Do you have any question with this? ¿Tienen preguntas sobre eso o está todo claro? Okay, si no hay preguntas, entonces les voy a leer las conversaciones solo por pronunciación. Ustedes pueden repetir en casa. Mierda, son cinco conversaciones. Las vamos a leer nada más por pronunciación y luego si surge alguna pregunta me lo hacen saber. Let's see the number one. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? What time does it start? It starts at 9 a.m. Number two, let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do you arrive? I arrive at 8:15 a.m. Number three. Tomorrow I have to go to the photocopy center. Me too. What time does the photocopy center open? It opens at 6:50 a.m. Number four, Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but what time do restaurants close here? Oh, around 7:25 p.m. Number five.
Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And what time do they open? They open around 7:30 or 8:05. Okay, now we can, María. Sí, teacher, ¿cómo por ejemplo saber, o sea, que yo puedo responder con it opens, por ejemplo, porque seguramente, o sea, yo viendo la opción 3, se podría también responder, por ejemplo, the photocopy center open at 6:50 a.m. O también se puede responder it opens at Sí, 6:50. que siempre una oración debe de llevar sujeto. Este sujeto puede ser el nombre o el pronombre. Entonces, si usted lo hace de cualquiera de las dos formas que me ha mencionado, es correcto, porque en la primera oración que usted me dijo, mencionó el nombre, The Photocopy Center opens at, o en vez de decir The Photocopy Center, que es el nombre, utilizamos el pronombre que le corresponde. Para Photocopy Center, como es una cosa y es singular, el pronombre que le corresponde es it, que es el que se está utilizando ahí. It opens at 6:50 a.m. No sé si le respondí su pregunta, María. Ok. Sí. Entonces sí, es correcto de las dos formas. Correcta de ambas formas. Bien, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ok. Vamos entonces a lo que son las preposiciones de tiempo. Entonces, ya empieza lo que hablábamos la vez pasada, que estaba preguntando, ¿verdad? De las preposiciones in, at y on. En esta ocasión las vamos a estudiar como preposiciones de tiempo. ¿Cuándo usar in? ¿Cuándo usar at? ¿Cuándo usar on? Estas son como expresiones ya armadas, así. At lo vamos a usar cuando nos referamos a este periodo de tiempo, tal como decís, por la noche, at night. ¿Okay? Siempre que yo mencione algo que es por la noche, decimos at night. Ya sea que digamos, yo leo por la noche, I read at night. Yo veo televisión por la noche, I watch TV at night. ¿Okay? No podemos decir in the night porque no es correcto. La expresión es at night. ¿Okay? Y una vez más, esto digamos que no es que nos lo vamos a memorizar ahorita, sí, o nos vamos a sentar a meternos todo esto en la cabeza porque no tenemos la mente ya ni el tiempo para estar en eso, ¿verdad? Entonces es pura práctica para que se nos quede. Así es que lo vamos a hacer también, vamos a practicarlo. Ahora, siguiente expresión, ya lo dijimos, cuando vamos a mencionar la hora en que sucede algún evento, que es lo que estamos practicando. Y ahí como ejemplo nos da las 10:30, sí, at 10:30, ¿ok? At 10:30. Y luego,
Las otras at noon and at midday. ¿Qué significa esta expresión? Bueno, es la mediodía. Las 12 del mediodía se dice así, noon o midday. Noon or midday. Con esa también vamos a usar at. Si usted es de las personas que toman su almuerzo, por ejemplo, cabal a las 12, puede decir, I have lunch at noon. Por ejemplo, decir, yo leo a la hora de ir a dormir. I read at bedtime. Otro momento del día donde se usa at es at cuando es la salida del sol y la puesta del sol. At sunrise y at sunset. Ahora si ven ahí dice The Weeknd y dice UK, eso es Reino Unido. O sea, en inglés británico, si es algo que sucede el fin de semana, ellos dicen at the weekend. Pero si se fijan en la otra esquina del cuadro, dice en United States, en Estados Unidos, dicen on the weekend. De ahí dependerá de la región en cuanto a esto, ¿verdad? Pero nosotros como practicamos el inglés americano, diríamos on the weekend. Vamos a decir, yo compro los abarrotes el fin de semana. I shop for groceries on the weekend. Y luego nos pasamos a in. In se utiliza con los momentos del día, tales como in the morning, in the afternoon, in the evening. En esos momentos del día se usa in. I drink coffee in the morning, in the afternoon, and the evening. February, ahí está February, quiere decir que también cuando mencionamos nada más un mes, algo que sucede en un mes en específico. Por ejemplo, ¿qué quiero decir que? No sé, decir empecé a trabajar en febrero. I started to work in February. Lo vamos a mencionar cualquier mes, pero nada Teacher, más el mes. y si por ejemplo yo quiero decir yo cumplo años en un mes, digamos en enero, si estoy dando esa información, ¿cómo sería la respuesta? Si solo va a decir el mes, usa in siempre. My birthday is in January. Pero si voy a decir la fecha y el mes, se usa on. Ya así como está al otro lado. On my birthday. Si solo voy a mencionar el cumpleaños como tal o si voy a decir la fecha, entonces digo on. El mes y la fecha. Pero si solo menciono el mes, in. Sí, okay, gracias. Muy bien. Y también se utiliza in para referirse a las estaciones del año. Son cuatro estaciones, según verdad, aunque aquí nomás es puro calor, puro summer. Ahorita está un poquito fresco, digamos que quizás se dice que son dos. Entonces, podemos decir in the spring. ¿Qué es spring? ¿Tenemos claro qué es spring? Invierno. Oh, no. Spring. El otoño. No. La primavera. Bingo. Y es, spring es primavera. La primavera es spring. Okay. ¿Qué sucede en primavera? Hay flores. Entonces podemos decir, there are many beautiful flowers in the spring. Ahora, the summer es el verano. It is nice to go to the beach in the summer. Súper
Chivo ir a la playa en verano, in the summer. Fall or autumn es la cuando se le caen las hojitas a los árboles y todo se seca, es el otoño. Pueden decirlo de esas dos formas, in the fall or autumn. Y finalmente, the winter es el invierno. It rains a lot in the winter. Y siempre que aparece algo en paréntesis, normalmente es porque pues el de se puede omitir. O lo pueden usar y no importa. Al igual que con los meses, si solo va a mencionar un año en específico, se usa in. En este caso, tenemos el ejemplo del año 2013. Entonces, si solo vamos a mencionar el año, so in 2013. Ese número no lo vimos porque llegamos hasta el 100, ¿verdad? Este es 1000. Cada 1000 es 1000. Entonces, si es 1000, 1 y luego 1000. Si son 2000, 2000. Si es 3000, 3000. Ahí se les escribe. Entonces, 1000 es para referirse a los miles. Ahí les escribí unos ejemplos en el chat de la meeting. Y así. Los años, como ese, que es 2013, sería 2013. Okay, 2013. O, si sienten muy complicado decirlo así, pueden dividirlo en dos cifras. La primera sería 20, 20, y la otra 13, 2013. Ahí se los estoy escribiendo en el chat de la meeting. Ahora, si es un año, ¿cómo decir 2005? ¿Cómo divido eso? Siempre digo 20, sería la primera cifra, y como hay un 0 y el 0, vamos a decir 05. 2005, para decir 2005, dividido en dos cifras. 2005, no vamos a decir 2005, eso es incorrecto. Le van a entender, pero es incorrecto. Después de haber hecho esta pausa informativa, vamos, también seguimos con lo que son las décadas, como decir en los 90s, in the 90s, in the 80s, in the 50s, las décadas. Y con las expresiones como decir en unos cuantos minutos o en unos pocos minutos. In a few minutes. O para decir en 5 minutos, in 5 minutes. Cuando decimos, la clase empieza en 5 minutos. The class starts in 5 minutes. O decir en una hora, in an hour. Okay, it's like, I have to go, or we finish class in an hour. Terminamos la clase en una hora. We finish class in an hour. Ahora con on. On lo van a mencionar siempre antes de un día en específico. En este caso tenemos on Sunday como ejemplo. ¿Qué hacemos el domingo? Ah, voy a la iglesia el domingo. I go to the church on Sunday. Y así con cualquier día de la semana. Por ejemplo, decir, tengo una reunión el miércoles. I have a meeting on Wednesday. Okay. Y con estas también puede ser
las combinaciones de un día más en qué precisa parte del día, ¿verdad? Como decir, tengo una meeting el lunes por la mañana. I have a meeting on Monday morning. Siempre que va el día, ahí entonces on. Primero, antes de mencionar el día. Y pues se puede dar la combinación de decir el día más cierta parte, ya sea del día, morning, afternoon, evening, etc. Así como están esos ejemplos ahí. On se utilizaría con la frase my birthday, como decir, recibí muchas lindas tarjetas en mi cumpleaños. I received plenty of beautiful birthday cards on my birthday. On my birthday. O puedo mencionar también la fecha. También cuando vamos a mencionar la fecha y el mes del cumpleaños, es on. My birthday is on October 31st, por decir algo. A holiday, también cuando vamos a mencionar un feriado, se utiliza con on, como decir, no, usualmente salimos a cenar para el Día del Padre, ese es un holiday. Entonces, decimos on Father's Day. We usually go out for dinner on Father's Day, on Mother's Day, etc. Cualquier holiday es on y luego se menciona el holiday. On a weekday, cualquier expresión que vaya en un día de semana, on a weekday. On time también es para expresar que estamos a tiempo. On time. Y la del weekend, que ya habíamos explicado en Estados Unidos, si es alguna actividad o evento que sucede el fin de semana, se dice on the weekend. Por ejemplo, we watch movies on the weekend. We go to the church on the weekend. We shop for groceries on the weekend, etc. Ahora, como les decía, ¿verdad? No nos vamos a aprender el cartelito este de otra manera que no sea practicando. Así es que ahí lo tienen como referencia, más lo que acabamos de explicar. Y vamos a completar estas oraciones y preguntas con la preposición correcta. Pero antes de ir al ejercicio, vamos a chequear asistencia. Me parece que alguien se retiró ya, porque fue Marvin. Sí, Alejandra Guadalupe. Present. Okay. Amelia Georgina. Arlene Natalie. Present. Okay. Cristóbal Alfonso. Present. Okay. Elvis Marlon. Jacqueline Priscila. Present. Thank you, Jacqueline. Thank you, Elvis. Thank you, Amelia. Jessima Marjorie. Present. Okay. José Edenilson. Present. Karen Rocío. Present. Carla Verónica. Carla Verónica. Genia Licea. Present. Okay. Larisa Natalia. Luis Enrique. María Santos.
Present. Okay. Marvin se retiró, creo. Rosemary será ahí. Present, teacher. Okay. Sandy, Melissa. Present. Okay. Silvia, Marina. Present, teacher. Thank you. Vanessa, Janet. Present. Okay. Berenice y Dalia. Present. Okay. Wendy Carolina. Present. Sayuri Esmeralda. Okay. Bien, voy a crear los breakout rooms para que juntos completen las oraciones y preguntas utilizando la preposición correcta. Antes se le puede habilitar para que todos puedan compartir pantalla. Ok, ahora está listo. Colocarle la preposición correcta a todas las oraciones que están ahí abajo. Kenia, Me la ¿usted me debería. podría ayudar a compartir pantalla? Yo tengo problemas con compartir pantalla. Híjole, yo estoy desde el celular. Yo ¿Usted, también. Sandy? No, yo como desde mi computadora no puedo abrir la aplicación de Zoom, entonces no puedo, siempre estoy en el teléfono. Y la teacher no puede, veo que está ahí. Sí puedo, pero si me llaman de algún room me tendría que ir y al salirme yo se deja de compartir la pantalla. Miss, ¿y se puede, cómo es que se puede compartir desde celular o no se puede hacer? Usted tiene que compartir donde le aparece compartir, usted le da pantalla, una opción, y de ahí puede entrar. Ah, es que no aparece. Quiero intentarlo. En el grupo está, ¿verdad, Lorena? Exacto. Voy a intentarlo. Okay. Ya está compartiendo. ¿Me podrían mandar al WhatsApp para compartirlo? Ahorita le ayudo con eso. Le voy a mandar. ¿Quiere el documento completo o específicamente la paginita que estamos trabajando? Creería yo que la paginita me. Y se le va a hacer más fácil.
Se ve, sí, ¿verdad? Solo dice, ha iniciado el uso compartido de pantalla, pero no termina de cargar. Creo que como no tenía abierto el documento, tiene que volver a compartir. Espérame, mi amor, espérame. Voy a dejar de compartir y lo vuelvo a hacer. Ajá. Vaya a comenzar ahora. Ahora. Tampoco, ¿verdad? No, no parece. No. Quizás lo vamos a hacer así, sin compartir pantalla y lo vamos a ver. Pero me parece todo, creo. No. ¿Sí se ve? Ahí sí se ve, ajá. Sí. Cuatro es A. Okay. Ajá. Correcto. I like to get sunrise. ¿Qué está preguntando en las 5? Dice que a mí me gusta despertarme realmente temprano. Para mí es at. In the at sería. At. Sí, sería at. At sunrise. When the birds start. Sunrise, when the birds start. Y las 6, Tom's. 6, pienso que es on. On January. Sí. January. Las 7, my grandfather was born. In the. Ajá. La 8. Be a time. En el 8 sería a time. A timer. A time. My family are like to sleep. On time, no, no creen. On time. Lo tenemos como ejemplo en el cuadrito. On time. Dice. Sí. Ah, sí, perdón. Will we be on time? On time. ¿Qué significa? ¿Alguien sabe qué significa eso? Nosotros nos gustaría o estamos a tiempo. Will be. Ajá, como que estamos a tiempo. Para el vuelo, creo que dice que están a tiempo como para el vuelo. Algo así. Y la 9. My family es in to sky in winter. Holidays. Los meses sería on, ¿verdad? On October. Are there any holidays on October? La 11. Our school. For lunch. At noon. At noon.
What time does your at night? También es at, ¿verdad? At night, la sí. 12. Ajá. Ahí, sería ahí. En la 13 es in. In, are you going to the... We're moving to the city. The best city. At in the... On your birthday, sería. I am not going to watch. La 14 sería on. Sí, compañero. Sí. Y la 15 at. No, sería at. La 15 sería at. Ajá, y la 14 on. Ok. Ok. Okay. ¿Cómo es? Perdón. ¿Cómo quedó la 2 que yo entré tarde? Porque la 2 on. On Saturday. En la 3, at an hour. At. Ajá, at. También la 4, at. At. La 5, at también. Ah, ok. Está bien. ¿Qué dijo el compañero Alfonso? Repasamos vocabulario. Digo yo, no sé. Sí, me parece genial. Sí. Sí. Estoy de acuerdo. Como varios podemos agarrar una cada uno. Una cada uno, sí. ¿Ah? Vaya. Empiezo. Sí. Bueno. Vaya, empiezo. No me salió uno yo entonces. My brother has a new car. He works in the evening. Y si la vamos traduciendo a la vez, solo para ir, para ver. Ah, está bien, me parece. Sí, bueno, si lo vemos. Sí, sería, esa sería, mi hermano tiene un nuevo trabajo. Él trabaja en la evening, la ¿qué tarde. Es? En la noche. En la tarde. De noche, ajá, tarde noche. Ah, excelente, muy bien. La segunda sería. La segunda es. We're going to have a picnic on Saturday afternoon. Would, esa no sé cómo se pronuncia. Would you like to come? Would you like to come? Ajá, nosotros vamos a ir o tenemos o estamos yendo a un picnic, creo yo. O el sábado. El sábado en la tarde. ¿Te gustaría venir? Creo que así significa. Would you like to come? La 3. Sí, sería en la tarde. Ajá. ¿Quisiera acompañar o te gustaría acompañarlo? Sí, ajá. La 3 sería. Ay, ¿cómo se pronuncia eso? ¿Cómo se pronuncia? I'll be finish my work, creo yo. I'll be finish my work at an hour. Then I can go home. ¿Qué significa finish head? Trabajo. Como finalizar un trabajo, o finaliza mi trabajo. Yo termino mi trabajo, quizás. En una hora. Ajá. En una hora, ajá. Y yo puedo ir a casa. Ajá, yes, ajá. Ok, ¿quién hace la 4? Yo, when is the meeting? Meeting. Meeting. Is it at, sería at 2 o'clock?
At 2 o'clock. ¿Cuándo es la reunión? A las 2 de la tarde. Sí. ¿Las 5 quién la quiere hacer? Yo, Karen. I like to get really early at sunrise when the world start to sing. ¿Qué significa? A mí me gusta levantarme realmente temprano a la salida del sol, sunrise. Como ver la salida del sol o algo así, ¿verdad? Ajá. Cuando los pájaros están cantando. Uy, ajá, qué bonito. When the birds start to sing. Lo voy a aprender. Las 6, ¿quién la quiere hacer? Lo voy a hacer yo. Towns, Bill. Teacher, coméntenos si lo hicimos bien. Ok. Ahí le comparto. Ok, yeah, I see. We are going to have a picnic on Saturday afternoon. Would you like to come? That's correct. I'll be finished my work in an hour. Excellent. When is the meeting? Is it at 2? Correct. I like to get up really early at sunrise. Perfect. Tom's birthday is next week on January 14th. My grandfather was born in the 50s. Yes. Let's see. Will we be on time? Yes. Excellent. Next. My family and I like to ski in winter. Very good. Are there any holidays in October? That's correct. Our school cafeteria opens for lunch at noon. Good. What time does your son go to bed at night? Okay, good. We moved to this city in 2012. Okay. Are you going to do anything special on your birthday? Excellent. I'm not going to watch that TV show. It starts at midnight. Excellent job. You did it really nice. Very good job. Thanks. Trabajo honesto de todos. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Puede ser vocabulario. Hello. Me sacó. Me botaron. Yes, yes. Nos está sacando de a poco. Y bueno, me sacó de un solo. Estábamos revisando y yes. De repente ya estaba aquí en la sesión principal. Okay.
No sé si alguien quiere compartir lo que hicieron o quieren que las vayamos haciendo todos juntos. ¿Alguien quiere compartir? No, nosotros, teacher, no sé si lo hicimos bien, pero no puedo compartir la pantalla porque lo hice del teléfono. Ok, pero si gusta puede leer las respuestas que tienen. Ok. En las segundas, we're going to have a picnic on Saturday afternoon. Correcto. Está correcto. Ok. La tres, ahí teníamos duda. Bueno, no sé cómo se pronuncia. I'll be finish my work at an hour. Está bien, solamente que con lo de la hora dijimos que era acá. No aparece escrita, pero se las mencioné que se dice in a few minutes. Como decir en tanto tiempo, como decir en unos minutos, en 5 minutos, en una hora. Ajá. Entonces la tres sería in an hour. Continuamos. ¿Cuatro? La cuatro, when is the meeting? It's at 2 o'clock. Excellent. Ajá. La cinco, I like to get up really early at sunrise. Excellent. La seis, Tom's birthday is next week on January 14. Uh-huh. Okay, good. Seven. My grandfather was born in the 50s. Yes, excelente. Eight. Will we be on time or will we miss our flight? Excellent. Continue. My family and I like to ski in winter. Perfect. Are there any holidays on October? Cuando mencionamos el mes solito, aquí tenemos el ejemplo en febrero, in February, cuando es el mes solito. Si vamos a mencionar fecha y mes, ahí sí es on. Ok. En caso que esté el mes solito, sería in. In. Continuamos. Our school cafetería, teníamos duda de cómo se decía, teacher. Cafeteria. ¿Perdón? Cafeteria. Cafeteria. Our school cafeteria opens for lunch at noon. Good job. What time does your son go to bed at night? Go to bed, perdón. Mm-hmm. At night. Excellent. We moved to the city in olvidé cómo se menciona. A ver, alguien que me le ayude. 2012. De decir 2012, muy bien. Wow. O 2012. Are you going to do anything special on your birthday? Hmm? I am not going to watch that TV show in start at midnight. Excelente, muy buen trabajo. Lo hicieron súper bien. Creo que solo fueron dos, ¿verdad? Que repasamos para ver las respuestas, pero sí. Eso no es nada. Dos de 15 es nada. So, hicieron un muy, muy buen trabajo. Gracias por compartir.
Eso ya ven que nos ayuda para repasar algo que hay que reforzar y también, bueno, adicional también palabras nuevas, pronunciación. Así que pues muchas gracias por su participación. Para continuar practicando las preposiciones de tiempo, nada mejor que las time expressions. Ahí tenemos algunas expresiones de tiempo que, como ya mencionábamos anteriormente, ya son armadas así. Cuando mencionamos la hora es at, ahí tenemos como ejemplo at 9, y luego con partes del día, como decir at noon, or midnight, at night. Luego tenemos in the morning, in the afternoon, in the evening, on más días, como on Sundays. La expresión los días de semana o en días de semana, on weekdays. Y para referirse a algo que sucede los fines de semana, on weekends. Son similares, ¿verdad? Weekdays, weekend. Weekday se refiere a días de la semana, de lunes a viernes, digamos, from Monday to Friday. Weekends es Saturday and Sunday. Early, que pues sabemos que significa temprano. Late es lo opuesto, es decir, tarde. Every day, todos los días. Entonces tenemos este materialito y vamos a María. Sí, teacher, es que ahorita, si yo digo, por ejemplo, in the weekends, es incorrecto. Es incorrecto. Aunque digamos que por lógica yo quiera traducir, bueno, en español, en el fin de semana. Ese on significa en el fin de semana. Sí. Porque in the significa en el o. Ajá, es que como les decía, estas ya son expresiones como por así decirlo, armadas, porque a veces si yo lo quiero traducir, entonces me voy a confundir porque me puede tirar otra cosa o traducir literalmente. Si yo le pongo en el fin de semana y me dice in the weekend, el traductor me puede decir in the weekend, pero es incorrecto. Porque como estoy traduciendo, y también me puede dar on the weekend. Y para que me dé on the weekend, quizás yo tendría que poner sobre el fin de semana. Pero si yo lo meto a traductor, puede que me dé in the weekend. Aunque como les decía, depende, ¿verdad? Hasta se lo puede tomar bien si es como dependiendo de la región, el weekend que estábamos hablando, ¿verdad? Que si es para el Reino Unido, es una expresión, y si es para en Estados Unidos, pues es otra, la que decíamos acá. At the weekend se fija y on the weekend, pero ninguno tira in, ni en el Reino Unido ni en Estados Unidos. No es posible decir in the weekend, está totalmente incorrecto. Entonces, por eso les Sí, decía, teacher. son Entonces, expresiones. aquí, digamos, como usted decía, sería con la práctica, ¿verdad? Porque, bueno, al menos a mí me cuesta un poco. Mientras trabajábamos en el grupo, o sea, íbamos viendo el cuadro, pues nos íbamos orientando en el cuadro, pero ya en la práctica, que no tengamos un cuadro enfrente, ¿cómo tendríamos que hacer? Más que aprendernos, me imagino, y saber, bueno, practicar para saber qué. ¿Qué va, cuál de esas tres palabras hay que ir poniendo, por ejemplo? Sí, practicar mucho porque no hay otra manera, como son expresiones ya armadas, como les mencionaba al principio, ¿verdad? Que a veces si yo quiero estar traduciendo, me puede jugar mal eso de estar traduciendo. Entonces lo mejor es practicarlo y ahorita pues lo que ustedes hicieron fue precisamente lo que les decía que uno hace al principio, ¿verdad? Estar diciendo, ay, ¿cómo se decía? Hay algunas que ya no tenemos ni necesidad, ¿verdad? Como lo de las partes del día. Ya sabemos que in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, at para luego decir la hora. Entonces esas que yo ya me las, ya las, digamos, absorbí, ahí las dejo, ya las tengo, qué bueno. Entonces ahora digo, a mí me salió mala la de la una hora. In an hour. Ahora voy a hacer
10 oraciones usando in an hour, ¿ok? El concierto empieza en una hora. The concert starts in an hour. Voy a hacer otra oración. Mi clase empieza en una hora. My class starts in an hour. Okay. Veré a mi novio en una hora. I'll meet my boyfriend in an hour. Para que ya no se me olvide. Entonces, las que ya se las puede, qué bien. Las que usted sabe que tiene que reforzar, hágase unas 10 oracioncitas usando in an hour. Con los meses también, que si le salió mal, la que es mencionar solo el mes, que es in más el mes, decir el día de los enamorados es en febrero. Valentine's Day is in February. Christmas is in December. Father's Day is in June, ¿verdad? Que es en junio. Father's Day is in June. O julio. Ay, Jesús. Laguna mental. En junio. June. Ok. Entonces haga oraciones. Father's Day is in June. Teacher's Day is in June. Ajá. Hagan muchas oraciones. 10, pónganse de meta. Y no lo traten de no dejarlo para después. Porque el después nunca llega. Entonces, pónganse una meta, póngale fecha, ¿ok? Si ahorita dice, ay, no, pero ahorita es mentira, entonces mañana sábado, antes de irme a tomar el cafecito con la vecina y ponernos al día, voy a hacer mis oracioncitas, ¿verdad? O decir, ay, el lunes que tengo libre, mientras desayuno o después del desayuno, voy a ponerme a hacer las oraciones. Póngale fecha, porque si no le ponemos fecha a los objetivos, está difícil. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Y acuérdense que también es la primera práctica, y para hacer la primera lo hicieron bastante bien. Y pues es natural que hayan estado buscando el match en el cartelito este, es natural. Y así vamos a irnos alejando del cartelito, como ven acá, pero pues aquí vamos con lo más que va por ahí, lo más inmediato, con las time expressions para que vayamos haciendo different matchings y sigamos practicando. Vamos a compartir el material, ¿dónde está el audio? Solo quiero saber. ¿Dónde estás? ¿Dónde tenía este audio? Quiero que escuchen el audio para que así igual si quieren repetirlo después. Expressions. Ay, ya sé dónde está. Por aquí. Okay. Listo. Okay. Here we are. Simple present questions, aquí tenemos las simple present questions, ¿verdad? Que ya manejamos. A un lado tenemos yes, no questions y al otro lado tenemos information questions relacionadas a estar preguntando los eventos, ¿verdad? ¿Qué hora suceden ciertas cosas en nuestra rutina? Vamos a escuchar. Déjenme compartir nuevamente sonido. Ahí estamos y hace un poquito más tarde. Okay. Page 39, Exercise 7, Grammar Focus. Simple Present Questions. Do you get up early? No, I get up late.
Does he eat lunch at noon? No, he eats lunch at 1 o'clock. Do they take the bus to class? No, they take the subway. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have dinner? At 8 o'clock. When do they take the subway? On Tuesdays and Thursdays. Ok, vamos a poner una vez más el audio y lo voy a pausar para darles tiempo a ustedes de que repitan en casa para que practiquen pronunciación. Page 39, Exercise 7, Grammar Focus. Simple Present Questions. Do you get up early? No, I get up late. Does he eat lunch at noon? No, he eats lunch at 1 o'clock. Do they take the bus to class? No, they take the subway. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have dinner? At 8 o'clock. When do they take the subway? On Tuesdays and Thursdays. Ok, bueno, el siguiente ejercicio consiste en completar las preguntas como ven ahí con do o con does. Eso pues yo sé que lo van a hacer súper rápido. Vamos a ver. Yo sé que a veces tienen problemas para compartir pantalla. Si no pueden compartir, recuerden tomar notas en el cuaderno y todos pueden estar participando y tomando nota, ¿verdad? Por ejemplo, la primera pregunta, do you get up early on weekdays? Y ahí vamos practicando ya on weekdays y así se nos va a ir quedando. What time you go home on Fridays? ¿Qué le falta ahí, do or does? Do. 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 Number three.
Das. Das. Excellent. Das. Number four. Das. 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 You mark every day. Number five. Do. 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 Excelente. Number six. Do. Do. Perfect. Number seven. Do. Do. Good. Eight. Do. 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 Number nine. Do. Excellent. Number 10. Das. Das. Perfect. Das. Oh, God. Number 11. Das. Das. Muy bien. Bueno, se pueden dar cuenta, ¿verdad? Que ya, esto ya lo manejan bastante, bastante bien. Y esto lo hicimos acá en la sección principal, al menos esta parte, para avanzar. Ahora, la siguiente parte es el speaking. Vamos a estar haciéndonos las preguntas en grupo. Todavía tenemos tiempo para hacer esta práctica en grupo y para eso me adelanté con ayudando con esto para que lo hiciéramos en la sección principal para que ahorita en el grupo ya solo vayan. Les voy a mandar la captura de esto a WhatsApp y ustedes se hacen las preguntas. Por ejemplo, yo le digo, María, do you get up early on weekdays? Y ella me dice, yes, I get up at 5 o'clock on weekdays. I get up at 5 o'clock on weekdays. What time do you go home on Fridays? On Fridays, I go home at 3 p.m., for example. Does your father work on weekends? No, my father doesn't work on weekends. Y así. Y pues ahí pueden usar también las time expressions. Es que ahorita les voy a compartir cómo nos quedó las preguntas para que ahorita ya solo practiquen hacer las preguntas y responderlas. Hello. Hola. Hola, hola. ¿Alguien comparte? O comparto. Como tú quieras. Si quieres comparto, si quieres compartir tú. Ah, no, si quieres hazlo entonces. Ok. ¿Sí logran ver? Sí. Sí. Ok, no sé quiénes quieren empezar. Adelante. ¿Solo hay que leerlas o también hay que contestarlas? Leerlas y contestarlas. Ah. Bueno, alguien las hace y alguien responde. Bueno, damos unos minutitos rápidos, digo yo, para hacer la respuesta. Así más. Exacto, sí, porque como que todavía nos cuesta un poquito. Ok. Respuestas rápidas. Ah, pues, cuando tengan la respuesta alguno, que diga, sí, empezamos.
Okay. Richard, una pregunta. Hola. Hola, dígame. Ah, ¿es correcto en la pregunta la 11 que dice, What time does your father get up? Dígame, estás en otra persona, ¿verdad? Pero ¿es correcto contestar, My father get up 6 o'clock at or at 6 o'clock? at 6 o'clock. Ah, sí, correcto. My father gets up at 6 o'clock. Gets up. Okay. Entonces sí estoy lista para responder. Okay, good. Okay, alguien que haga la pregunta y yo respondo, o necesariamente tengo que hacer yo la pregunta y responder también. Hola. Perdón, perdón, se me trabó un poco el internet. ¿Qué dijiste? Okay. Y yo tengo que hacer la pregunta y responderme, o alguien me puede preguntar y yo contesto. Si querés, yo te pregunto ahorita, porque no he terminado las mías. Ah, ok, entonces si usan termina y luego, ok. Okay. ¿Alguien que lea las preguntas nada más? Parece que algunos están listos para contestar. Si querés, yo las puedo leer ahorita. Okay. ¿Quién es? Okay. Do you get up early on weekdays? ¿Será todas o solamente una? Hola.
A ver, ya están todos de regreso. Bueno, me di una pasadita por los rooms y estamos como que les da miedo. Yo sé que ya, pero como que les falta confianza, yo no sé. Ya pueden como contestar este tipo de preguntas, pero bueno, no nos alcanzó el tiempo para ya chequearlas todas, ¿verdad? Y tener una práctica así bien como debe de ser. Sé que están cansados, ya ansiosos para descansar y empezar a disfrutar su fin de semana, así es que vamos a hacer este ejercicio todos juntos en la sección principal el lunes, si Dios quiere, al iniciar la clase, vamos a practicar estas preguntas. Así que si tomaron notas para los que quisieron mejor anotar las respuestas antes de contestar, está bien, pueden practicarlo y el lunes pues compartimos y hacemos la práctica ya todos, tal vez se sienten más seguritos o hacemos un par de ejemplos antes que ustedes empiecen a dar sus respuestas. Así es que bueno, sería todo por ahora. Gracias por haber estado en la meeting, por su participación. Espero que disfruten mucho su fin de semana. And see you on Monday. Thank you, teacher. Okay. Thank you. Thank you, teacher. Sleep well. Welcome. See you on Monday. Thanks. Take care. Good night. Good night. Enjoy your weekend. Bye bye. Ay, Rosemary, no la escucho bien. Thank you. Bye, take care.